Hola cachetones, ¿cómo están? Yo soy Brandon del equipo de Facilístrate y el día de hoy vamos a hablar de voz, de vocé, como tú la conozcas, yo qué sé. Bien chicos, pues hoy no va a ser tanto chora, así que empecemos de una vez. La familia de vocé no era una familia acomodada. Su padre había perdido un poco de lo que tenían en la depreciación económica de 1929. Cuando era niño despertó en... Un momento. Sí saben qué es vos y vocé, ¿verdad? O como le digan. De aquí en adelante nos vamos a referir a ellos como vos. ¿Les parece? Porque se supone que es la pronunciación original, así que utilizamos eso. Vos, pues como deben de saber, y si no lo saben, pues es una empresa que se dedica a la producción de equipos de sonido. En su mayor parte de sus actividades económicas son referidas a eso. Venden bocinas, teatros en casa, hay algunos coches equipados con ello. Pero bueno, ya llegaremos a todos esos temas en una parte más adelante. Solo para que tengan idea de qué estamos hablando. Aunque el apoyo visual ya debe haber ayudado suficiente. La familia de Bosé, Bosé. Es complicado, ¿saben? Siempre le he dicho vos y yo, pero voy a tratar de decirle vos. La familia Vos no era una familia acomodada. Su padre había perdido un poco de lo que tenían en la depreciación económica en 1929 e incluso tuvo que vender alguna de sus cosas para el nacimiento de su hijo, que precisamente es Vos, en ese mismo año. Cuando era niño despertó en él la fascinación por los trenes eléctricos, pero no tenía el dinero suficiente para comprarlos, así que cortaba el césped y después ahorraba un poco de dinero, y con ese dinero podía comprar trenes que ya habían sido usados por otras personas, o que estaban averiados, o que habían salido mal de fábrica. Y él los desarmaba y trataba de armarlos pues como él consideraba que podrían funcionar, y así es como empezó a reparar cosas electrónicas de pequeño. Supongo que algunos de ustedes han tenido ese sentimiento de querer desarmar y armar cosas, o sobre todo, bueno, yo por lo menos lo tenía mucho de niño y aunque era muy bueno para desarmarlas, ya no las podía volver a armar después. Nada más que este boss, pues él sí podía. Así comenzó a reparar algunos trenes y después comenzó a reparar radios y lo convirtió en un servicio de reparación de radios. De hecho, con eso pudo ayudar un poco a su familia y pues también él fue aprendiendo mucho. Cuando era adolescente, como a los 13 años, Amar Voz creó un exitoso servicio de reparación de radios en su hogar y colocaba carteles en todas las ferreterías pequeñas y su padre le ayudaba a poner esos letreros porque su papá llevaba mercancía de la que vendía a esas ferreterías. Los carteles decían reparación de radios y la gente los dejaba ahí en las ferreterías y los ferreteros pasaban a dejarlos a la casa de Voz. Y ya luego las reparaba y ya las dejaba... pues listas otra vez en la ferretería y ya le daba un 10% de comisión al dueño de la ferretería. Hizo un pequeño pacto con su padre de que si llevaba buenas notas en la escuela, podía ir a la escuela solo 4 días a la semana y él le iba a escribir una nota diciendo que no podía ir porque tenía dolor de cabeza o algo parecido. Todos los maestros sabían pues que obviamente no le dolía la cabeza siempre cada viernes y el lunes siempre le preguntaban que cuántos radios había arreglado el fin de semana. Así fue como al terminar el colegio, Voss decidió ir a estudiar al MIT y realizar sus estudios en el MIT. Pero lamentablemente sus calificaciones pues no eran las mejores y pues cuando hizo su examen para quedar, no fue aceptado. En primera instancia lo dejaron en lista de espera. Un egresado del MIT lo recomendó porque conocía su servicio de reparación de radios y le mandó una carta a los del MIT diciéndoles que lo tenían que contratar. Porque sabía que ese chavo era muy bueno haciendo su trabajo y que tenía buenos conocimientos. Entonces ya lo sacaron de la lista de espera y afortunadamente pudo entrar directamente a estudiar al instituto. Ya para esa edad pues ya tenía un conocimiento amplio en cuanto a electrónica por todas las reparaciones que había hecho desde los 13 años. El MIT, no sé si lo conozcan, es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas. Es una universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, considerada como una de las mejores universidades del mundo, por muchos rankings, como una de las más prestigiosas a nivel mundial, manteniendo durante 7 años consecutivos el título de mejor universidad del mundo, nada más. Ahorita van a ver también por qué, porque... Para ser una mejor universidad, pues se necesita dinero e inversión, ¿no? Ahorita van a ver de dónde viene todo ese dinero también en parte. Pero ¿de dónde salen las empresas? Pues obviamente no es como que un día Voss haya dicho, ¿sabes qué? Voy a poner una empresa de
de estéreos y me ver chido porque ya estuve arreglando algunos radios. No, todo, pues primero tuvo que terminar su licenciatura. Y ya que terminó su licenciatura, pues Voss hizo su maestría y también su doctorado. Y hasta que terminó el doctorado, se quiso dar un premiecito a sí mismo y decidió comprarse un sistema de sonido hi-fi, es decir, alta fidelidad. Y se llevó una gran decepción al ver que no sonaba como suena una sinfonía en presencia de ella. El hombre quería el mejor equipo de sonido y lo buscó y lo compró y lo usó en su casa y se decepcionó. Entonces entró en él un gran interés para buscar la razón de que no fueran cumplidas sus expectativas. Creyó que era un error de ingeniería y como él era ingeniero, pues buscó la solución. Había realizado una serie de patentes dentro del MIT, pero la administración del MIT es quien decide quién va a utilizar esas patentes. Él tenía en electrónica, sistemas no lineales y en acústica. Por fortuna, se las libraron y él pudo hacer con ellas lo que él quería. Y buscó las licencias correspondientes. Un profesor de ingeniería eléctrica del último grado le dijo que durante la guerra, él para sobrevivir se dedicó a vender curiosidades. Le contó que había dos partes del sueño para un comerciante de curiosidades. La primera parte del sueño es que en el curso de su trabajo se encontrara con algo de extraordinario valor. Y la segunda parte del sueño era reconocer el valor y no dejarlo escapar de sus manos. Así que Voss se puso manos a la obra y fue y habló con su primer empleado, aunque aún no lo era. Le dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo y trabajas en mi compañía? El que era en ese momento su amigo y compañero le dijo que ¿cuál compañía? Y Voss le dijo, bueno, no tengo una compañía ahora, pero estoy pensando en crear una. Ese hombre fue el presidente de Voss de 1985 a 2001. ¿Y por qué? Por confiar en él. Los primeros años. A medida que se formaba la empresa, aumentaba el debate sobre cuál debería de ser el nombre. Finalmente, Yi-Wei Li, uno de los mentores del Dr. Voss en el MIT, señaló en su típico estilo 2 más 2, bueno, pensamos en características que deseamos para el nombre. No queremos estar atados a una tecnología o industria específica, porque no sabemos qué haremos en el futuro. El nombre debería de poder pronunciarse en distintos idiomas y ser fácil de comercializar. Idealmente, que tenga una sola sílaba. Todos rieron porque sabían lo que estaba sugiriendo sin decir nada. Voss. Y acá decimos Voss, no sé si realmente se pueda pronunciar en todos los idiomas y no sé si solo es una sílaba porque acá son dos. Pero a lo mejor nosotros lo decimos mal, yo que sé. El primer empleado de Voss fue uno de los estudiantes del Dr. Voss, Shewin Greenblatt. Él llegaría a ser presidente de la empresa entre 1985 y 2001, el que ya les había contado. En los primeros años, indica Greenblatt, el Dr. Voss pasaba tiempo en el MIT con sus deberes de docente y nuevos contratos gubernamentales. Y luego en la noche empezaba lo que denominaba el segundo turno, cuando trabajaba en las ideas de audio. La idea de Voss era crear psicoacústica. La psicoacústica es el estudio de la forma en que se percibe el sonido. Es la base sobre la cual Voss crea sus productos de audio y se remonta al origen de la empresa. El Dr. Voss observó que otros altavoces tenían especificaciones que solo medían cómo hacían sonar la música, no cómo se le oía o cómo la percibían los humanos. En una conferencia en el MIT, el Dr. Voss una vez dio el siguiente ejemplo. Pueden poner ingenieros en una habitación y darles la tarea de disminuir la distorsión, y lo harán alegremente durante años, pero hay una pregunta básica. ¿Cambia esto algo en términos de la percepción? La distorsión, aunque se puede leer a través de medidores, puede no ser audible. Pues bien, si no es audible, ¿qué están haciendo aquí que merezca la pena, excepto lograr un objetivo de ingeniería determinado? A mí me parece que el Voss tenía toda la razón. Si hay parámetros que puedes medir, pero realmente no son percibibles al ojo humano, ni al oído, ni a ningún sentido de ellos, ¿realmente tiene sentido hacer esa modificación? El Dr. Voss amaba su universidad, así que en 2011 tomó una decisión increíble. Era el presidente y principal accionista de la compañía, hasta que un día Voss donó la mayoría de las acciones al Massachusetts Institute of Technology, al MIT, en 2011. Esto convirtió a la institución en la principal inversionista de la empresa. Por lo tanto, recibe anualmente dividendos para continuar con las investigaciones y educación de sus estudiantes. Vean, les dije que se ocupaba dinero. Entre las cláusulas del contrato con el MIT, se estipula que la universidad no puede participar en la administración de la empresa.
y que no pueden vender sus acciones, aparte de que la empresa va a permanecer como una empresa privada y será independiente. Esa es simplemente la constitución de la empresa. Ahora hablemos de las aplicaciones que han tenido sus espléndidos productos. Han estado instalados como sistemas de audio en un carro, y no sé si alguna vez se han subido un carro con sistema de audio Bose, pero suena increíble. En 1983, Bose decidió introducir por primera vez en la historia el primer sistema de sonido Bose. Instalado en automóviles, el auto al que se le instaló el sistema de sonido fue el Cadillac Seville de 1983, junto con el Buick Riviera, el Cadillac Eldorado y el Oldsmobile Tornado. En estos automóviles, al ser los primeros, Bose personalizó el audio para cada automóvil, de modo que ajustaron las cáscaras de las bocinas y la frecuencia de respuesta del vehículo para obtener la mejor calidad posible de audio. Algunas de las empresas que han usado esta marca en sus automóviles son Acura, Alfa Romeo, Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Fiat, General Motors, Holden, Honda, Infiniti, Mazda, Maybach, Mercedes, Nissan, Oldsmobile, Porsche, Renault y Volkswagen. ¿Alguna vez han escuchado un teatro en casa de Bose? Realmente suena como si estuvieras en el cine o simplemente logró lo que quería, que sonara una sinfonía en su casa. Porque la fidelidad de audio realmente es muy alta con un sistema de audio Bose. Y es que caray, ¿no? Que un producto nazca simplemente de que tú tenías ganas de algo y que eso mismo que tú querías, todo el mercado también lo quisiera. No siempre es de esa manera, a veces queremos nosotros cosas que el mercado absolutamente desea y tampoco debemos de dejarnos caer en ese engaño y nosotros pensar que ya porque nosotros lo queremos, todo el mercado también lo va a querer. Es uno de los grandes errores o falacias de la mercadotecnia. Pero en este caso el tipo acertó, y eso es genial. Bose también tiene una división de sistemas profesionales, que diseña y provee sistemas de audio para uso en lugares comerciales, como auditorios, tiendas, hoteles, oficinas, restaurantes, estadios, aunque el equipo comercial de audio de Bose no ha sido aprobado para el uso en estudios y cines con la certificación THX. La división deja alrededor del 60% de las ganancias anuales de Bose. En 1988, Bose se convirtió en la primera compañía en pagar por el título de ser el proveedor oficial olímpico, proporcionando equipo de audio para los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary. Y 4 años después, de nuevo en Albertville, Francia, este último instalado y mantenido por la filial de la empresa Bose Francia. Y otra vez estoy diciendo Bose, ¿se dan cuenta cómo es de complicado? Porque toda mi vida he dicho Bose y ahora tengo que decir Bose. Los sistemas de sonido Bose han sido instalados en muchas partes del mundo, incluyendo el Hamardir Samib en Amritsar, la Capilla Sixtina en Roma y la Mezquita Zahid Ad-Aram en la Meca, desde católicos hasta creyentes del Islam. Increíble. Pero te tengo una mala noticia. Amar Bose murió. Sí, así fue, en 2013. Amar Gopal Bose murió. Amar Gopal Bose murió. A los 83 años, tras una vida dedicada a la investigación y el desarrollo de tecnologías de sonido, es una pena que se haya ido uno de los grandes, pero ha dejado un gran legado. Y bueno, como todos sabemos, el momento de todos tiene que llegar. Así como este video, que ya le llegó el momento. Es hora de terminar con esto. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, solo les pido que comenten algo. No sé qué quieran ver aquí. Suscríbanse, compártanlo. Compártanlo y hagamos más grande esta comunidad para poder comentar aquí y tener pláticas aquí abajo interesantes, debatir puntos de vista, sugerir qué cosas pudo haber hecho de otra forma, cuándo se equivocó. Si tienen algún problema y quieren comentarlo, coméntenlo también, ahí podemos buscar una respuesta. Y si no, seguro que habrá algún listillo por ahí que tendrá la respuesta, porque siempre hay quien tiene la respuesta. Y si no te sirve, pues al menos sabes qué es lo que no te sirve. Muchas gracias por el video, suscríbanse, nos vemos. Pásense por Instagram si quieren. Si no, también.